Hello, 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 hello. Good evening, welcome. Good Can you hear evening. me? Good evening. Nice. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, welcome, nice. Please turn on your cameras, los que todavía no han activado su cámara, vamos conectándonos, vamos, déjese mirar. Faltan todavía compañeros, sabemos nada más, 12. So, welcome. Let's see. We are in the middle of the week, right? So, llegamos al the middle of the week. Mitad de semana, decimos, the middle of the week. So, nice. Appreciate that you are on time and also that you have your cameras. Siempre sabe que debe de validar que su nombre esté completo según su DUI en la plataforma. Son cosas que ya usted sabe, right? That we do every single day. So welcome, let's start, okay? This is section 11. Imagínense cómo pasa de rápido el tiempo. Esta es la sección 11, okay? Sección 11 de 16, que son por todas, right? So let's start, okay? Let's see what we have. Okay, that what we already covered, vamos a hacer siempre unas preguntitas que ya sabe usted, right? Ya las conoce, pero sí es importante que las practiquemos, right? So, veamos. Linda Claudia Lisette, so how are you today? I am very happy today. Perfect, good, very happy, nice, okay? So let's see, what about you, Sarai Belén? Sarai Belén, how are you today? Never be better. I'm sorry, one more time, you say Belén? Never been better. Nice, never been better. Mira, esa respuesta ni yo se las había dado. Good, nice. So, did you get the idea? ¿Qué es lo que nos dice Sara Belén? Sarai, I'm sorry. Sarai Belén. Repeat it one more time, Belén. Never been better. Ah, never been better. ¿Qué nos está diciendo ella? Never been better. ¿Alguien? Nadie. Nos ha dejado en shock, Sarai Belén, con eso. Nunca he estado mejor. Perfect, Jonathan Josué. Nunca he estado mejor. Calidad de respuesta. Never been better, ok. Nunca he estado mejor. Es decir, que está espléndidamente genial. O sea, más que fabuloso. Más que bien, más que perfecto, más que excelente. Right? Nunca he estado mejor, dice. Ok. Nice. Nos lo puede escribir, teacher, por favor. Ok, so ahí nos lo va a escribir Sarai Belén. Hoy nos ha enseñado Sarai Belén una respuesta de primer nivel, right? So nice. Ahí nos lo va a poner en el chat. Never been better. Ese es un tiempo, fíjese, eso no lo hemos visto. Y no lo va a ver ya, ok. Eso lo va a ver ese tiempo gramatical. Lo va a ver allá cuando vaya pisando ya lo intermedio avanzado. ¿Ok? Porque es el tiempo gramatical del tiempo perfecto. ¿Right? Por el being, never been. ¿Ok? Never been better. ¿Ok? So, eso lo va a ver más adelante. ¿Ok? Pero that's good. Let's see. Wilfredo Ezequiel, what about you? How you feel today? No le deja quizás quitar el micrófono. Ahí está. Hello, hello. I am okay. Perfect. I'm okay. I'm okay. There you go. Nice. Let's see. Edwin Paul. So Paul, tell us what is today's date? Today's date is Wednesday,
October 11, 2023. Perfect. Nice. Yes, today is Wednesday, October 11th, 2023 or 2023, right? Nice. Let's see, Mario Antonio. Mario Antonio, please give us any sentence, cualquier oración, right? Using a preposition, donde usted esté usando en la oración una preposition. Mario? Preposition like... Preposition, las preposiciones in, on, under, next to, behind. I have my cell phone on the table. Perfect. Okay. Let's see. I have my cell phone on the table. Okay. Nice. Veamos. One more. Tatiana Floribel. We are the champion. You are wrong. You are Let's see. Right. So, Tatiana Floribel. My lamp is on the table. My lamp is on the table. Okay, good. Let's see, Lydia Magency. So, another sentence using a preposition. Could we please? Yeah. Tell us any sentence. Usted ahí tiene en el cuaderno. Revisen ahí los apuntes. Solo me va a dar una, right? One sentence using a preposition. Can be any preposition, cualquiera. Is she dentist? Esa sería una question with the verb be. Is she a dentist? She is a dentist. She is a dentist, sería una positive sentence, right, with the verb be. Ahorita necesitamos una que tenga una preposition. Puede ser pregunta, positiva, negativa, pero usando una preposition. No me recuerdo. Dice ¿Se acuerdan? Revisen ahí. Ahí les mandamos hasta una imagen de los gatitos, ¿no? Que está arriba de la mesa, abajo, a la par, atrás, encima. ¿So? Ajá, vamos a ver, Lydia Magency. Por acá las tengo. Por aquí las tengo. Vaya, lístela, no se preocupe, le va a ayudar. Reina Margarita. Hello, teacher. Yo me quería esconder. Sí, lo noté justo al momento que iba a decir su nombre. Vi que se estaba queriendo esconder. Lo siento. La estaba haciendo, pero aquí tengo una duda. Vaya, yo quiero... Estaba armando la que decía my dog in front and cat next to. Pero ¿y los verbos tuvía? ¿Dónde me los deja los verbos? De my dog. Ah, perdón. Sí, permita. Que la estaba armando, teacher. Es que quería colocar los dos, no sabía cómo colocar. Sí, se puede. Usted puede decir, como en español, el perro está en la mesa, el gato está en la cama. No sé, un ejemplo, right? Ajá, so, pero... the dog is, verbo to be, porque solo es uno. Fueran tres, cuatro, cinco perros, dos, no sabemos cuántos, are, the dogs are, pero como es uno. The dog is in front of the house. And the cat, is what? No lo entendí ahí. Is next to. Perdón. Ah, okay. And the cat is next to. Pero para poder decir que ellos están, o sea,
¿Usted me quiere decir que el gato está a la par del perro? No, yo le quiero decir de que el perro está enfrente de mí y el gato está a la par. Mm-hmm. Okay, so the dog is a la par mía, dice, ¿verdad? Next Ajá, to me, next to me, a la par mía. The dog is next to me and the cat is a la par del perro, right? And the cat is in front. Creo que le di vuelta ahí a la proposición. Entonces, right? O sea, uno tiene que decir que el perro está a la par mía y el gato está atrás mío. Siempre tengo que mencionar de cada preposición. Claro, 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 claro. Ah, okay. Ahí serían dos preposiciones. The dog is in front of me and the cat is behind of the dog. Okay, el perro está enfrente de mí y el gato está atrás del perro. Ajá. Un ejemplo, no sé sí. si es así la idea, pero sí, ahí va a depender la preposición, right? No es lo mismo para todos si no están en la misma posición, right? So, the dog is in front of me and the cat is behind the dog. Nice. Let's see, Jacqueline Elizabeth. Thank you, teacher. My pleasure, Rina. So, Jacqueline Elizabeth, another preposition, sentence using a preposition. Hello, teacher. Hello. My bird is in the cage. My what? Repeat it one more time. My beer. Jacqueline. My bird, o sea, pájaro, quise decir. Ah, my bird. B-I-R-D. Okay. Bird. Ajá, Jacqueline, my bird is in the cage. Perfect. Oh, sí, perfect, sí perfect, perfect. Yes, in the cage. Nice. La última preposición, Carlos Christian. My keys on the table. Verbo to be. Repeat it one more time, Christian. My keys on the table. ¿Y el verbo dónde está? Verbo to be. It is on the table. It's, okay, so son unas llaves, no es una, ¿verdad? Son varias. So, my keys, my keys are on the table. Okay, no se le olvide el verbo to be. Am, is, are. Okay, I am in front of the park. Okay, he is next to me. They are in front of the movie theater. Ok, so verbo to be siempre, siempre, siempre lo vamos a colocar. So let's see. Abel Antonio, my goodness, welcome, Abel. Casi no lo miramos, pero ahí está. So Abel, tell us a question with the verb be. Recordemos el verbo to be, esto le vamos a dar hasta que sueñe usted con el verbo to be todo el módulo, right? Ajá, Abel Antonio, tell us any question with the verb be. Okay, one more question sería, is your car It's your car dark blue? Is your car dark blue color? Can be, right? So, nice. Is your car light blue? Okay. It's your car.
Okay, nice. So let's see, ¿a quién no le hemos preguntado? Veronica Marisol. So now a negative sentence, negative statement with the verb be, right? We are not happy. Perfect. We are not happy. We are not happy. Nice. And the last one is for... Ya no hay a quien preguntarle. Edwin Paul. So Edwin Paul, so negative sentence with the verb be. Negative sentence. Mm-hmm. Negative. You are not alone. Perfect. You are not. You're not alone. Okay, nice. You're not alone. Okay, so let me pass the attendance. Okay, so ya es hora, creo que ya tuvo que haber ingresado el que iba a ingresar. Denme un segundo mientras carga esta página 910. ¿Dónde está? Aquí está. So, like always, right, ya sabe usted que tiene que responder al attendance. So, Abel Antonio. Present, teacher. Nice. Today is Wednesday, right? So, Amilcar Ernesto. Amilcar Ernesto, no. Then we have Carlos Christian. I am present, teacher. Perfect. Cecilia Concepción. Cecilia, ¿no? Claudia Vanessa. Present. Nice. Edwin Paul. Por ahí está. Present, teacher. Nice. Esmeralda Esther. No está. Esmeralda Esther, no. Fernando Denia. No está. Fernando. Gladys Denise. No. Jacqueline Elizabeth. Present, teacher. Nice. Jonathan Josué. Present. Nice, Jonathan. Jorge Eduardo. Jorge, no. José Isaacar. Present, teacher. Nice. Then we have... So Jose is a card. Then we have Catherine Xiomara. Present. Nice, Miss Catherine Alejandra. I'm here, teacher. Nice. Then we have Lydia Magensi. Present. Nice. Lydia Magensi. Liliana Gabriela. I'm here. Nice, Gabrielle. Lydia Claudia. Linda. Linda Claudia. Sorry, ya estoy cambiando. Por fin que tiene varios nombres para escoger. So, Mario Antonio. Present. Ok, Mario, no fue de parranda ayer, ¿verdad? Let's see. Mario Jacob. Creo que le está dando problemas, Mario Antonio. Ahí la conexión se le escucha como robotizado. So, uh-huh.
Sí, no sé si no soy yo, pero yo no le logro captar ahí la lo que dice. Creo que hay un problema de conexión. So, let's see. Rina Margarita. Present. Nice, miss. Sara E. Belen. Present. Nice, Sara E. Then we have Tatiana Floribel. Present. Nice. Then Veronica Marisol. Veronica, no. I am. Okay, Veronica Marisol. Nice. Wilfred. Ezequias, ahí está. It's me. Nice. So we have many absences today. Hay varios ahí que están faltando, pero bueno. Así es esto. So let me share the screen, right? So we mentioned yesterday some WH questions, right? So se acuerdan de las WH questions. Deme un segundo, please. Sorry. So, WH questions. Esto lo mencionamos ayer, empezamos viendo más o menos, right? So, let's see. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Wilfredo. Wilfredo Ezequiel, tell us what did you remember from the WH? Ayer mencionamos un par de cositas. Díganos nada más de qué usted se acuerda de las WH questions. Wilfred. Veíamos que para iniciar una question podíamos emplear las palabras con que inician algunas, digamos, con WH, por ejemplo, what, where, when. También está why, también esta otra. Bueno, ahorita okay. Solo esas elementos. Okay, so you mentioned some examples, right? So, but you're right, Wilfredo. So we mentioned that the WH questions are for more deeply information, right? So, nice. Veamos. Veamos a quién no le hemos preguntado. Carlos Christian, what else did you remember from the WH? ¿De qué más se acuerda usted? Depende situation is you say what, where or how. Who. In the personal is, for example, is my name is Christian. Where are you from? Is the question the other person? Is the person is ¿qué da su respuesta? Okay, Christian, no problem. So nice, mire, ayer mencionamos, ¿verdad? Dijimos que ahora íbamos a continuar. Pero we mentioned, right? Que hay diferentes tipos de preguntas. ¿Se acuerdan que mencionamos las yes, no questions?
Ok, y con eso empezamos, right? Que están las yes, no questions, que son las del verbo to be. Are you happy? Are you sad? Are you hungry? Do you study? Right, so son preguntas que la respuesta siempre va a ser un sí o un no, y está bien. Are you happy? Yes, I am. No, I am not. So la respuesta de las yes, no questions, por eso se llaman así, porque la respuesta siempre va a ser un sí o un no. Ok. So, but then we mentioned this one. Después nos dijimos que ahí están estas que se llaman WH questions. Y como mencionó Ezequías al inicio, se llaman así porque la gran mayoría empiezan con WH. Por eso se llaman WH questions. Y también son reconocidas como information questions. Ok. Pregunta de información. ¿Por qué? Porque, como mencionaron también, mencionó Christian, hay diferentes. Ok, está el what, who, whose, why, where, how. So, todos esos son ejemplos, ok, de una WH question. Remember, la yes, no question, usted solamente dice sí o no. Ya. Yeah. Esta no, esta le está preguntando qué, cómo, cuándo, por qué, con quién, para qué, dónde, right? So, modo detective, right? So, todo quiere saber. Entonces, aquí sí, aquí si yo le digo, hey, what's your name? No me va a decir, yes, I am. No, ¿verdad? So, usted me va a decir, hey, my name is fulanito, right? So, por eso se necesitan las WH questions para poder tener mayor información. So, we are going to start with this. Creo que no lo hicimos el día de ayer, ¿verdad? Dijimos que íbamos a empezar, pero no lo hicimos. Algo que quiero aclarar en esta parte. Mire, de todas estas preguntas, what's your name? Ya lo hemos visto. Where are you from? Se llama la unidad que estamos viendo. So, how are you today? La pregunta que yo le hago a usted todos los días, right? Al inicio, how are you today? How you feel? Lo mismo. So, who's that? ¿Quién es? Okay, el who's that? ¿Quién es? Oh, it's my brother. How old is he? ¿Cuántos años tiene él? How old are you? ¿Cuántos años tiene usted? How old is she? ¿Cuántos años tiene ella? Okay, so in this case, it's 21. Now we have this question. O sea, esta pregunta, si yo le digo a usted, what's he like? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo entiende esa pregunta? ¿Cuál es la pregunta que le estoy haciendo? What's he like? ¿Alguien? Creo que es, ¿qué es lo que le gusta o qué te gusta? ¿Qué tal él? ¿Cómo es él? Muy bien, fíjense bien, por eso estoy haciendo referencia a esta. Las otras ya se las puede usted, pero esta es importante, ¿ok? Aquí dice, what's he like, ¿ok? What's he like, pero puede ser, por ejemplo, también, what's your mom like? Normalmente yo tiendo a ver el verbo like y viene a mi mente que le gusta, right? Pero en este caso no es eso. Ok, este verbo like en esta oración no está funcionando como verbo, sino más bien como adjetivo, porque mire, está al final de la oración. Ok, so el verbo en este caso es is. What's or what is he like? Ok, vea la respuesta. He is very nice. No está preguntando qué le gusta a él. No, ok, usted busca el verbo like y ahí le va a decir que like, aparte de ser un verbo, también es un adjetivo, ok, so, en este caso, he's very nice, ok, he's very nice, le está preguntando que cómo es él, cómo, anote, esto le vamos a preguntar mañana, what's he like, cómo es él, he's very nice, él es súper buena onda, súper genial, súper tranquilo. Who are they? Esto ya lo vimos, ¿ok? Where are they from? Ya. Ve acá nuevamente, what's Rio like? ¿Ok? Olvídese de que like es que le gusta, ¿ok?
En este caso, like está pidiendo como la opinión. What's a real like? ¿Cómo es una cosa, objeto, persona, animal, de manera en la que yo lo pueda describir, ya sea físicamente o mezclando sentimientos, right? Imagínese que yo mañana le diga a usted, hey, what's your mom like? No me vaya a decir, ah, mire, a mi mamá le gustan las papas y los vegetales. No, right? So, no le estoy preguntando que qué le gusta a su mamá, sino que le estoy preguntando que cómo está, cómo es, ya estoy en otro planeta yo, que cómo es, what's your mom like? ¿Cómo es su mamá? Ah, me va a decir usted en español, mire, ella es amigable, alta, delgada, qué sé yo, right? Usted empieza a describir cómo es la persona. Mire aquí, it's very nice. Vean este, what's Rio like? ¿Cómo es Rio de Janeiro? Ah, it's very beautiful. Okay, es muy bonito. So, what's your sister like? ¿Cómo es su hermana? Ah, she's pretty. Okay, she is very thin. Okay, usted puede describir a la persona los rasgos físicos o también puede mencionar de sentimiento, ¿verdad? Algo que yo no miro, que es amigable, que es alegre, que es enojado. Eso aplica también en la descripción, right? So, what's your mom like? Si yo le pregunto a usted, what's your mom like mañana, usted va a empezar a describir cómo es su mamá. Oh, she's really beautiful, she's friendly, she's short, she's a little heavy. Empieza usted a describir a la persona, ¿ok? Bien, ¿se entiende esta parte? What's he like? No me va a decir, mire, que le gusta el café. No es lo que le gusta, es cómo es él, cómo es ella, cómo es su mamá físicamente o de sentimientos. Mire, ella es bien amigable. She's friendly, he's friendly. ¿Ok? So, veamos si logramos completar este ejercicio, ¿verdad? Que no lo hicimos el día de ayer, no nos dio el tiempo. O sí, lo tenemos ya. Creo que no. Voy a enviar la imagen aquí al grupo porque siempre me gusta mandarla si es que no tienen el manual a la mano. So it says complete the conversations with WH questions, then practice with a partner. Voy a dejar de compartir rápidamente, voy a crear los grupitos. Vamos a hacer siempre tres grupos, ¿ok? So, ¿qué va a hacer usted en el grupo? Completar esas tres mini conversaciones que están ahí con WH questions, ¿ok? Con WH questions. So, ¿está claro qué es lo que vamos a hacer? Yes. Yes. Okay, so let's open the rooms right now.
Okay, so welcome back. Miren, ahí había un grupo donde estaba hasta hoy de último que no había terminado, pero el tiempo vuela. Okay, so vamos a ver cómo nos va aquí en las answers, porque no, que este, que no, que el otro, que no, que allí le está preguntando a él, no a ella, está peleando ahí, ¿verdad? Pero bueno, veamos, ¿ok? Usted va a poner consejo, mire, usted tiene que ver la respuesta, como en español, ¿verdad? Si yo le digo a usted en español, mire, ¿qué? Él tiene 20 años. ¿Qué me va a preguntar usted? ¿Cuántos años tiene él? No usted, él, porque yo le estoy diciendo que él tiene 20 años. No me va a preguntar, mire, ¿y cómo se llama? No, tiene que ir la pregunta acorde a la respuesta. Primero, usted tiene que ver la respuesta para ver qué pregunto. Luego, yo tengo que ver el sujeto. No es lo mismo que yo diga, how old are you? Que yo diga, how old is he? O sea, ¿cuántos años tiene usted o cuántos años tiene él? ¿De quién estamos hablando? ¿De usted o de él? Sí, usted tiene que mirar el sujeto en la conversación. So, let's see, veamos. Rina Margarita, you are letter 8. Y veamos Liliana Gabriela, you are letter B. Ok, la primera cabal esa, dice, la que no quería que me preguntara. Va, intentémoslo, démosle. Usted léalo como lo tiene, ya vamos a revisar. Ok. Ok. Comienzo, salir a. Look, who's that? Oh, he's a new student. Ese era el que me tocaba. Espéreme, usted solo es Rina Margarita. No emociones. Usted es la. Sí, perdón, ok. Vale, dele, Liliana. Who's that? Oh, he is a new student. What is his name? I think his name is Xianku. Xianku? Where he's from? Where is he from? Mm-hmm. He is from China. Yay, perfect, nice. Look, who's that? ¿Quién es? Va, como que yo le diga, mira vos, ¿quién es ese? Va? Ah, it's a new student. He's a new student. Es un nuevo estudiante. So, what is his name? ¿Cuál es el nombre de él? What is his name? Oh, I think his name is Xianqiu. Ese es el nombre de él. Como es de China, un nombre raro. Xianqiu, where is he from? ¿De dónde es él? Where is he from? Ah, he is from China. Okay. Nice. Let's see. Conversation number two. Ayúdenme, please. Mario Antonio. Mario Antonio, you are letter 8. And Wilfredo Ezequias, you are letter B. Teacher, I have a question. How mm-hmm. do you say the letter A is a name? Sirhep. 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 Es un nombre, sí. Un nombre. Okay. Okay. Nice. Uh-huh. Go ahead, Mario. Sirhep, where is you from? ¿Cómo, Mario? One more time. Excuse me. Dice, Sirhep, where are you from? It's okay. I am from Turkey, mm-hmm. from Istanbul. You continue. How is Istanbul? Istanbul is very old and beautiful. Where is your last name? My last name is Erdogan. Perfect, Erdogan. So, Sirhep. So, where are you from? Le está preguntando como directamente a él, ¿verdad? Sirhep, where are you from? ¿De dónde eres? Oh, I'm from Turkey. Por eso se llama así, porque es un nombre turco. From Istanbul, right? From Istanbul. Ahora, veamos esta respuesta. Istanbul is very old and beautiful.
Estambul es una ciudad vieja pero bonita. ¿Qué sería la pregunta? Si esto fuera en español, si yo le digo eso como respuesta, ¿qué me tiene que preguntar? Una pregunta que estábamos viendo what antes de empezar esto. ¿Qué es Estambul like? Ah, exacto. Aquí lo acabamos de mirar. Mire que dijimos, what is Estambul like? Ok, no que qué le gusta a Estambul, sino que cómo es. Que yo describa cómo es Estambul, ¿ok? So, what's Estambul like? ¿Ok? Estambul is very old and beautiful. And the last one was, ¿ok? What is your last name? Oh, my last name is Erdogan. Nice. The last one. Veamos a quién no le hemos preguntado este día. Ya no sé a quién no le he preguntado. So, Jonathan Josué, no sé si está, no le logro captar ahí la cámara. So, Jonathan y Lydia Magency. So, Jonathan, you are 8. Lydia Magency, you are letter B. Jonathan, de señal de vida. No está. Bien, so, entonces no está Jonathan, ayúdele por favor. Jacqueline Elizabeth, creo que ya le pregunté, Jacqueline, pero mi modo, second round. So, go ahead, you are 8, Jacqueline. Hi, John, how are you? I'm fine, my friend. Caroline is here, this week from Argentina. Carolina, I don't know her. She's really pretty and very smart. What she'd like? How old is she? She's 18 years old. Perfect, nice. Okay, hi Joan, how are you? I'm just fine. My friend Caroline is here this week from Argentina. Argentina, español, right? Argentina, English, okay? So, Caroline, I don't know her. So, what's she like? Oh, no quiere decir she, pon el sorry, nombre. Teacher. What's? Me salté la pregunta. Ajá, sí, pero no hay problema ahí, Jacqueline, no problem. So, ajá, aquí mire, ella empieza a describir cómo es Carolina, mire, ella es muy bonita y muy inteligente, right? So, what is Caroline like, or what is, what's she like, right? ¿Cómo es ella? Ah, she's really pretty and very smart. And the last one, perfecto, right? How old is she? She is 18 years old. Bien, por ahí más o menos andamos, ¿ok? Vamos a ver, tenemos un par de minutos para ver esto. Mire, descriptions. Está relacionado a la pregunta que estamos, hasta le dije, anótela, porque si yo le digo mañana, what is your mom like? No me vaya a decir, ah, she likes vegetables, que a ella le gustan los vegetales. No le estoy preguntando que qué le gusta a su mamá, le estoy preguntando que cómo es su mamá. Ah, she's very tall, es bien alta, es delgada, qué sé yo, es hablantina, es bonita, es enojada. Empieza usted a describir a la persona que se le está preguntando, right? Por eso tenemos acá, mire, descriptions, estos son adjectives. ¿Se acuerda usted allá por cuarto grado tuvo que ver los adjetivos en español, los nombres, los pronombres, los determinantes, todas esas cosas que cada palabra es algo en la oración, right? So, estos son adjetivos, son adjetivos, un adjetivo describe el nombre, en este caso, a una persona, una cosa, un lugar, un objeto, lo que sea, right? So, these ones are adjectives to describe someone. Mire, he's really tall. ¿Qué sería tall? Alto. Él es muy alto, right? He's really tall. Then we have the opposite. He's short. Él es bajo, él es pequeño, ¿verdad? Es
corto, si traduzco, pero yo no digo que él es corto, ¿va? Yo digo él es bajito, estatura baja. So, then we have she's really heavy. So, this lady, she's really heavy. She's a little, I'm sorry, a little heavy. So, ¿qué estoy diciendo? Rellenita, así para que se oiga bonito. She's really heavy, es un poquito rellenita, ¿verdad? O sea, está así como bien alimentada. She's really heavy, así rellenita, right? So then we have the opposite, she's thick. Ella es delgada, mire, she's thick. Then we have right here this little girl, she's really friendly. ¿Qué es friendly? Amigable. Amigable, okay. She is really friendly, muy amigable, amistosa, okay. Then we have this guy right here. He's handsome. Oiga, handsome. No me vaya a decir handsome mañana, okay. Guapo. Handsome, okay. Handsome es guapo, apuesto, bien parecido, right? And this is for men. A una mujer, sorry, a una lady no le vaya a decir handsome. Ok, este es un adjetivo masculino. Ok, en español yo digo bonito, bonita. Pero en inglés, para decirle a un hombre, no le voy a decir, oh, he's pretty, porque se oye mal, ¿verdad? Este es un adjetivo femenino a la mujer, ¿sí? She's very pretty, right? So she's very pretty, muy bonita, right? Now, they too, they are good looking. Si yo le digo, they are good looking, ¿qué le estoy diciendo? Ellos se ven bien. Ellos se ven bien. ¿Cómo decimos nosotros en español así a nuestro lenguaje? Salvadorian. Ajá. Guapo. Guapo. Pero aquí son los dos. Ellos son bien parecidos. Son bien parecidos o apuestos. Ajá, son bien parecidos, o sea, la pareja, el guapo, ella bonita, o sea, los dos hacen una buena pareja, ¿verdad? Bien elegante, bien parecido, de buen mirar. They are good looking, okay? They are good looking. Let's see, then we have this little girl, she's serious, ella es seria, right? You know, have that, serious. And the opposite, he's funny, right? Él es gracioso, él es chistoso, right? He's funny. Then we have this guy right here. He's quiet. ¿Qué sería quiet? Callado. Callado, de pocas palabras. Así como no habla, right? So, he's quiet. Y ella, el opuesto, right? She's talkative. Parlanchina. Exacto. Un perico completo. Hablantina, parlanchina, que no se calla, right? So, she's talkative. Talkative, okay? Talkative. And the last one, she's shy. Tímida. ¿Qué viene siendo shy? Tímida, penoso, dice usted. Que viera, que bien penoso. So, he's really shy. She is really shy. Es una persona penosa. Bien, ya no nos va a dar el tiempo. Le vamos a anotar aquí en el chat un par de preguntitas para que no se le olvide la pregunta que yo le he estado mencionando desde el inicio, ¿verdad? Mañana yo le puedo preguntar, what's your mom like? Ya dije, no me vaya a salir, mire que le gustan los guineos. No, sino le estamos preguntando que le gusta, que cómo es, right? So, veamos, usted me va a decir mañana, porque ya no nos va a dar el tiempo ahora, what's your mom like? Allí ocupé estas palabritas de description para decir, oh, she is really friendly, she's a little heavy, she's serious, she's talkative. Puede usar más de uno, no necesariamente uno. Usted puede decir, oh, my mom is tall and heavy and she is friendly. Acá hay una pequeña description. ¿Qué más? Me va a decir, what's your... best friend like. What's your best friend like? ¿Cómo es su mejor amigo o amiga? Ahí lo describe usted. Me va a decir también, what's your classmate
cualquier compañero, classmate, like, ¿cómo es su compañero? Okay, ¿cómo es? What's your classmate like? What's your bust? What's your bust like? So, who's your bust? What's your bust like? ¿Qué es el bust? Jefe. Nadie. Jefe. 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 Okay. What's your jefe, right? En este caso, what's your sister or brother? Si alguien no tiene hermano o hermana, usted invente, ¿verdad? No importa. Lo que queremos es la práctica de la description, tenga o no tenga, right? So, what's your sister or brother like? ¿Cómo es su hermano o su hermana? What's your sister or brother like? Okay. So, esta pregunta es para que no se le olvide, ¿verdad? Que cuando usted vea el like así al final de la oración, el like está funcionando en este caso como objeto directo en la pregunta, no como verbo. El verbo aquí es el verbo to be, is, right? Ese es el verbo de la oración. En este caso, what's your sister or brother like? ¿Cómo es su hermano o su hermana? Pero ¿cómo es? Puede ser físicamente o de sentimiento. Mire, él es bien amigable, él es bien enojado, mire, ella es esto, right? O físico, es delgado, guapo, feo, como usted quiera, right? So, ¿estamos bien? So, 2-5 questions, usted las va a contestar y mañana, si gustan, empezamos con eso, right? So, usted trae ya la descripción y un compañero le va a preguntar cualquiera de estas 5 preguntitas y ya usted pues la da la respuesta. So, if you see it's time, pasa el tiempo que es súper rápido aquí, pero así es esto. So, necesito validar asistencia. Confírmeme si ha venido Amílcar Ernesto. Cecilia Concepción, pareció que estaba conectada. Okay. Esmeralda Esther. Fernando Denio, Gladys Denise, Jorge Eduardo, Mario Jacob, ¿no? Ok, son los demás, pues si no lo menciono es porque pues ya le puse su asistencia, right? So time is over, ok, I hope to see you tomorrow, mañana venga, es nuestro viernesito. Aunque no es viernes, pero es como si lo fuera porque no hay clase el viernes, right? So, no olvides, mañana van a entregar ustedes su plataforma. En teoría, la sección 4 y el 50%, es decir, la mitad de las 5. Si usted puede y quiere terminar las 5 completitas, hágalo mejor. Va adelante de lo que le están pidiendo, ¿ok? So, thank you so much for your time and I hope to see you tomorrow, okay? So, good night, bye-bye, take care, see you tomorrow. Bye-bye, see you tomorrow. Good night. Bye, everyone, bye-bye.